Hortensia, ya nos conocen de unos cuantos años ya aquí. En principio nosotros presentábamos un proyecto que va dirigido a las terceras edades. Es un proyecto que por un lado tiene una parte de seguridad vial, porque la seguridad vial es de todo, ¿eh? Aunque pensamos que dice no, le dan a los niños seguridad vial en los colegios. Aparte, todo, o sea, cualquier peatón tiene que ver con la seguridad vial, tengamos la edad que tengamos. Ese proyecto viene de un programa a nivel de la Dirección General de Tráfico, o sea, un programa a nivel nacional, que en su momento presentamos Marín y yo, y que se trata de implantarlo a colectivos determinados. ¿Qué pasa? Porque nosotros elegimos nuestra gente de la tercera edad porque considerábamos que es a la gente que normalmente no se llega y que creemos que es una importancia grande. Y por otro lado, es un tema de autoprotección. Autoprotección no solo cuando estemos en casa, sino cuando vayamos por la calle y cuando vayamos a hacer una actividad determinada en la calle. Yo creo que les va a resultar muy interesante, ¿eh? Sobre todo para abrirle los ojitos en aquella timo que a menudo nos vamos a encontrar, y más como está ahora mismo la picaresca. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, para hacerlo más rapidillo, vamos a entrar por el tema, lo que son las guías de autoprotección para nuestros mayores. Y es que, ¿qué ocurre? Pues que ahora, y díganme a ver si no es así, tenemos gente que nos está tocando casi a diario en casa. Sí, ¿vale? Porque claro, ahora mismo es. Pero vienen a tocarle a uno gente que no sabe uno ni quién es ni qué es lo que quiere, ¿eh? Entonces, sí que tenemos que estar ya con los ojos abiertos. Los tiempos han cambiado mucho, han cambiado en todos los aspectos. Antes, yo me acuerdo de niña que en mi casa se dejaban las llaves puestas en casa. Los coches, me dirán los caballeros, si no se dejaban las llaves puestas en el coche. Y se bajaba uno, entraba a tomarse el cortado, entraba en el bar y sin problema ninguno. Ahora mismo la gente, como digo yo, por 20 euros, matará. Y no es ya sino que el susto en sí que nos llevamos, porque yo creo que matar, ¿no? Pero el susto que se puede llevar uno y que en casa pues ya hay que tener, cuidarse de quien toca en casa. Y yo mi recomendación es, por favor, a alguien que ustedes no conozcan, no lo dejen entrar de la puerta para adentro. Eso está más heavy. ¿De acuerdo? De la puerta para adentro. Han habido situaciones en el municipio, incluso llevándose de la buena voluntad de la gente, en la que han pedido un vaso de agua, se han hecho que les ha dado una fatiga, pues la señora con su buena voluntad los ha entrado a su casa, momento que han aprovechado para llevarle el bolso mientras la señora iba a la cocina a darle el vaso de agua. Esto no significa que en un momento dado que nos encontremos a alguien, oiga, pues se le puede ayudar, pero se le puede ayudar siempre con cuidándonos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, otra cuestión que tenemos. Y es que habitualmente están llamando por teléfono. El llamar a casa de uno y decirle a usted, doña fulanita de tal, no es nada difícil. Es coger una guía telefónica. Sí, sí. Y decir, bueno, vamos a ver a quién le toca la rifa hoy, ¿vale? Y le dicen, mire, es usted, pues le dan sus dos apellidos, tal, que mire, le llamo del banco para que nos facilite usted su número de cuenta, o mire, necesitamos porque estamos actualizando los datos de una compañía telefónica o de la compañía de la luz, ¿eh? O de la Cruz Roja que me han llamado a mí. También. Sí, eso me pasó a mí. Que le diera el número de cuenta y que le diera el número de carnet de identidad. Y a mí me llamaron una vida de que tenía una hoja de número ganada y que tenía que dar el número de
después de meter rentida, digo, este Freire es para hombre. Digo, sí, no, no, no. Bueno, pero hay gente que relacionamos bien, pero otra reacciona no. Bien, pero hay gente que a lo mejor cae, cae y mucha gente cae. Entonces, para aquellos que no tengan la picareja como tiene la señora de responder así, queremos hablar de todas estas cuestiones que en un momento dado nos pueden tocar a alguno de nosotros. Entonces, yo les digo, mi recomendación, ninguna entidad, ninguna empresa nos va a llamar por teléfono para pedirnos datos que de sobra sabemos que ellos ya tienen. Ellos tienen, si quieren hacer el cambio de cuenta, lo saben. Igual que yo les digo, cuando llaman a uno por teléfono, no dice, soy, por ejemplo, mire, le llamo de la policía local, no, lo primero que le dicen es, ¿usted fulanito de tal? Sí, sí, oiga, ¿y quién llama? Sí, yo. ¿Quién llama? ¿Quién es usted? Vale, porque, porque hay veces que ya dan por supuesto, oye, ¿de dónde llaman? No, primero es saber quién nos llama. Y ya luego, en razón de eso, sí que les digo, bueno, pues, para un tema de la entidad bancaria, pues no se preocupen, que ya me paso yo por la entidad. O mándeme usted una carta certificada, una carta que ya lo miraré yo. ¿Vale? No facilitar datos ninguno. ¿De acuerdo? Los bancos, el ejemplo lo tenemos reciente. Caja Canaria, de Caja Canaria. No nos han llamado de la Caixa ninguno para cambiar el número de cuenta. Ellos han hecho cambios y no lo vamos para nada. Y todos los recibos no hay que cambiarlo. Y a ellos lo deciden la cuenta nueva. Por lo tanto, el banco no nos va a llamar por teléfono y no va a pedir ningún dato, porque no lo tiene. Eso sí, ¿vale? Eso lo tienen. Exacto. Y cuando sale el número de teléfono está tan grande, el móvil, ¿no? No, mire, nosotros llamamos de esta telefonía de ayuntamiento, son más de la nadie. ¿Qué pasa? La residencia. La residencia, pero la residencia. Es que no tienen, ¿por qué? Bueno, ya, y sobre todo más en la zona de la costa, porque quieran o no, son viviendas más nuevas, y es raro el que no tenga su mirilla para mirar por la puerta, para mirar por la puerta y cerciorarnos de quién es la persona que nos está tocando, ante la duda, no tenemos por la puerta cerrada, Bueno, el mayor problema es los que viven en edificios de bloques, que hay viviendas, que se quedan por tres hoyos. Vale, ese es el mayor problema, que siempre entra alguno y... Sí, en el edificio nuestro allá, el otro día parece que estaba abierto, y llega a la puerta, no se toca, y dice, tenemos que revisar el gas. Y la puerta dice, sí, yo voy a revisar el gas. Digo, no, yo tengo todo eléctrico. Y dice Alfredo, dice, ¿y qué rapidez tuviste? Digo, no, está no, sí. Luego, otra cuestión. Acostumbrémonos cuando salimos de casa a pasar la llave. Acostumbrémonos a pasar la llave. ¿Vale? ¿Por qué pasar la llave? Porque si cogemos una simple tarjeta de crédito, fácilmente la pasamos nada más de pestillo, se mete y se abre la puerta. Entonces, salimos de casa, pasamos la llave, aunque sea solo para ir al súper o para ir a una gestión, nos vamos a acostumbrar a eso, y luego cerramos por la noche y dejamos la llave metida por dentro. ¿Por qué? Porque va a costar más abrir la puerta con la llave metida por dentro que sin la llave, ¿de acuerdo? Y así no se puede. Bueno, más o menos hemos hablado cositas, luego vamos a seguir hablando cositas de los timos y demás, ¿no? Y hablamos de una parte que es la prevención de incendios en casa. No dejar, aquí la gente de la costa es diferente a la gente de la parte alta. Hemos tenido que más incidir porque la gente de la zona alta utiliza más calefacciones y demás. Entonces muchas veces la gente deja la calefacción encendida, si es de butano o eléctrica, y se olvida de ella, sale de la casa y el riesgo que tiene. Entonces, lo mismo, pues que echa un pañito por arriba de la lamparita para que no haya tanta luz en casa. ¿Quién no lo ha hecho eso? Entonces, todas esas cuestiones hay que tener mucho cuidado para evitar que en un momento dado no se nos produzca ningún incendio en casa. María, habla del tema del gas. El problema de calentador de gas es que periódicamente hay que limpiarlo, porque se va obstruyendo y corremos el riesgo de que explosione.
intenta siempre tener el calentador viene con la vieja, tiene una chimenea, intentar darle salida siempre para la calle, poner la rejilla que viene esta, o si no tengo rejilla, tengo una ventana, intenta siempre que entre algo de ventilación, porque si hay un escape de gas, siempre va a ser más... Si entramos a intentar encender la luz, si conocemos bien la casa, nuestra caseta, intentar abrir las ventanas, salimos para afuera y esperamos que se vaya a grabar. Puede que haya un fallo del calentador, o la y si le damos a la luz, pues puede haber una explosión. Los calentadores eléctricos, el problema de cable eléctrico es que o funciona o no funciona. Eso es agua y es una resistencia. Si se avería, se averió. Vamos a no manipularlo, porque es corriente y agua. Y vamos a tener. Y otra cosa, igual que con el aire acondicionado, adecuar el consumo que tenemos en la vivienda a la instalación que tenemos. Porque si empezamos como los ladrones, empezamos a enchufar, llega un momento que se recalienta, tenemos un problema. Ojo con los calentadores eléctricos, las placas, las campanas, neveras, lavadoras, todo eso hay que mirar, si no tenemos necesidad que no nos mire, que no mire. Vale, muchos incendios son por cortocircuitos, por temas eléctricos. Y sobre todo eso, que enchufamos a lo mejor en un ladrón de estos que tenemos que viene en plástico, pues enchufa tres o cuatro cosas. ¿Eh? Y eso tiende a calentarse y no produce un incendio en casa. ¿Qué ocurre? Porque uno confía y te dice, bueno, no, aquí enchufo la nevera, enchufo el microondas y enchufo cualquier otro aparato. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta que eso tiene una limitación, Luego el tema de los cigarrillos, porque muchas veces coge uno los ceniceros y así mismo lo bota la basura, ¿vale? Tener en cuenta que estén bien apagados para... porque si no pega... ¿Cuántas veces tenemos nosotros...? Lo mejor sería no fumar. Lo mejor sería no fumar. Entonces, nos vamos a acordar de, en un momento dado, que vamos a salir de casa, recordar, oye, Hortensia no estuvo machacando, voy a revisar si dejé la playa encendida, porque cuántas veces, o dejamos la cafetera encima de la vitro o sobre de la, revisar el horno, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo creo que de la zona, Puerto Santiago, que más incidentes hemos tenido por dejar cosas al fuego. Pues que pones a calentar la leche y se te olvida y sales para afuera, o pones la sartén al fuego y se te olvida y sales para... Y es de los núcleos el más problema que hemos tenido con eso. Pero no la tercera. No. Yo le digo una cosa, la tercera edad es de la gente que menos problemas da. Ella la dice por propia experiencia ya, porque el vecino estaba en el bar y por casi se le pega fuego. Y él no ha sido la obesita.